y dando seguimiento a las noticias. Como pueden ver, esta tarde me encuentro muy bien acompañada, y es que aquí en el foro de MBM se encuentra Víctor Santos y Rigoberto Pérez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, vienen a platicarnos y a darnos también los detalles acerca de la final que ya se aproxima de Estrellas Oaxaqueñas, este programa que se sumó también a la barra informativa de MBM Noticias, y nosotros nos encontramos pues más que felices de que nos acompañen y sobre todo que puedan compartirle a las personas que nos están viendo en estos momentos un poco más acerca de lo que se aproxima. Víctor. Sí, así es, pues después de varios programas en vivo, ya por fin llegamos a la gran final, ¿no? Que es este sábado. Entonces, pues de mi parte estoy súper nervioso, ¿no? Antes que nada, súper nervioso. Y porque el programa va a ser en vivo. Antes teníamos que mandar videos. Y ya esos videos eran los que presentaban. Pero ahora el programa va a ser en vivo. Entonces, sí es más el nervio, ¿no? Entonces, Roberto, y también, bueno, nos gustaría que nos compartieras también tu sentir, cómo te has sentido durante también estas diversas emisiones. Víctor ya nos comenta también, ¿no? Este cambio también que va de los videos que se enviaban grabados, ahora la dinámica en vivo. Pues cuéntanos un poco cómo te sientes. Pues en mi caso es igual, porque yo tengo que presentar el video, porque pues ¿cómo le puedo decir? El proceso de una pieza pues lleva más tiempo que ahora sí que hay que cantar una canción, y pues tengo que presentar el video y tengo que hacer un relato sobre otra pieza. Eso sí lo voy a tener que hacer ahí en el programa, en vivo, y pues me siento contento porque pues la verdad estoy rodeado de muchos talentos y pues me siento afortunado también. Claro, son cuatro los finalistas, los que han llegado a la final de este programa de Estrellas Oaxaqueñas, y como bien lo comentas, tocaste un tema importante. Cada uno tiene diferentes vertientes, diferentes actividades. En este caso son tres cantantes, sí, y en tu caso, que es la cuestión de escultura. Escultura. Claro, Rigoberto, pues me gustaría también, perdón, Víctor, me gustaría que nos compartieras un poco acerca pues de tu trayectoria. ¿Cuál en este caso es específicamente la actividad que tú vas a desarrollar en esta final? Claro, bueno, yo desde hace 15 años empecé a tocar la guitarra como todo chavo, ¿no? Por inquietud, por probar. Entonces, desde hace 15 años me dedico a tocar, y desde hace 7 años aproximadamente ya me dedico a vivir de esto, de la música. Toco en diferentes bares aquí en la ciudad, o bueno, tocaba, ¿no? Antes de todo esto, tocaba en diferentes bares de la ciudad, restaurantes y todo eso. Entonces, pues mi participación en Estrellas Oaxaqueñas es cantando eso, cantando, interpretando algunos temas. Regularmente han sido solamente cantando, ¿no? Entonces, pero pues yo también soy trovador. Entonces, para esta final yo creo que voy a presentar un poco de lo que realmente hago yo, ¿no? Que es trobar y todo eso. Entonces, pues sí, ya tenemos un tiempecito en esto, sin embargo, pues todos los días se aprende, claro. Nunca se deja de aprender, y pues a darle con todo. Claro, Rigoberto, y bueno, también platícanos tú un poco acerca de la actividad que vas a realizar, y pues bueno, también que ya tiene bastante tiempo que lo practicas. No tengo mucho tiempo que lo practico, tengo alrededor de un año y muy poco. Sí, relativamente. Relativamente. Y pues siempre me he dedicado, me ha gustado el dibujo, es eso que empecé a tallar la madera. Tengo aproximadamente unos 10 años que de dibujo, pinto, y pues tengo la oportunidad desde hace apenas un año que empecé a tallar, y pues se me han dado las oportunidades, y pues la verdad me gusta más lo de la madera que el dibujo, todo eso, y pues la verdad este programa me ha servido como para que conozcan mi trabajo, y pues la verdad me siento contento y agradecido con el programa, porque he tenido la suerte, la fortuna de tener ya más trabajo y ofertas de trabajo también, incluso fuera del estado y del país. Sí. Ah, pues qué bueno, enhorabuena, Rigoberto. Y Víctor, también, pues ya para ir finalizando con la entrevista,
rápidamente a hacerle la invitación a las personas que nos están viendo. Víctor, me gustaría que nos compartieras a partir de qué horario vamos a poder verlos para que las personas estén muy atentas también a la dinámica de participación que van a tener ellos. Así es, el programa se va a transmitir a partir de las 9 de la noche en la página de Mientras Tanto en Oaxaca, de 9 a 10 y media más o menos. Entonces, cada participante nos asignaron una reacción. Mediante esa reacción la gente va a votar y va a ganar el que tenga más votos. En mi caso me tocó la reacción de me encanta, el corazoncito. Entonces, van a tener de las 9 de la noche a las 10 y media para votar. Perfecto, entonces ya saben, si quieren apoyar a Víctor, en este caso la reacción que tienen que poner es de corazón, la reacción de me encanta. Gracias. Y en tu caso, Rigoberto, me divierte, es la reacción con la que participo. Perfecto, bueno, ya lo saben también, el caso de apoyar a Víctor y sus maravillosas estructuras que realizan, de verdad vale muchísimo la pena que vean el programa y estén atentos para apoyar a Víctor, es la reacción de me divierte. Y recuerden que en esta ocasión el tiempo va a ser limitado para el caso de los votos, para el conteo de los votos a partir de las 9 de la noche y hasta las 10:30. 10 y media, sí. Pues Víctor, Rigoberto, enhorabuena, que la disfruten sobre todo esta transmisión y bueno, que gane el mejor porque hay dos más que ya vamos a estar conociendo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con las noticias.